Señora Simpson, ¿a usted le gusta el gazpacho? Claro que sí, gente, ¿cómo estamos? Homies de YouTube, y en esta ocasión vamos a estar en un video de Call of Duty Ghost. Así es, Call of Duty Ghost, este jueguito que no sé si les importa o no, pero les voy a contar esta pequeña historia. Todo el año que salió el Call of Duty Ghost, no lo compré, no me apetecía jugarlo, puesto que nadie, yo veía que nadie en YouTube, o bueno, casi nadie más bien dicho, subía videos de este juego. Y aparte de eso, todavía con mis amigos del Xbox, los que sí lo compraron y yo veía que lo jugaban, mi pregunta fue: güey, ¿qué tal está el Call of Duty Ghost? Güey, es un desperdicio de dinero, que no sé qué. Y bueno, pues como la mayoría coincidían en esto, me dejé llevar por las influencias de tus amistades, de esas veces que tu jefa te dice: no te juntes con este, mijito, te va a hacer daño. Ándale, de esas meras, ¿no? Casi, casi, como yo le hacía caso a mis amigos de que no lo compráramos, pues ellos ya lo habían comprado, inclusive varios lo vendieron. Pero bueno, o sea, lo que importa aquí es que el Call of Duty Ghost, a mí, en lo personal, en este tiempo que lo compré, y no lo compré porque quisiera o tuviera muchas ganas de jugarlo. Disculpen, es que ando medio tocado de la garganta y pues bueno. Entonces, como les digo, no lo compré nada más porque tuviera muchas ganas de jugarlo, sino porque en una página un vato estaba vendiendo el Call of Duty Ghost, ¿no? Y yo vi así como que: ah, güey, este vato dice que está por mi casa. Bueno, o sea, en un metro que me queda como a 10 minutos, ¿no? Y bueno, pues me animé a preguntar, porque eso de andar quedando para comprar juegos es muy tonto, ¿no? No me gusta, me da flojera y te arriesgas mucho. Entonces yo dije: bueno, pues está cerca, y dije: no pierdo nada 5 minutos de mi tiempo, ¿no? No es lo mismo perder media hora. Entonces dije: bueno, no hay bronca, voy a ver cuánto cuesta, güey. Le pregunté: oye, güey, ¿cuánto tienes tu Call of Duty Ghost? Porque para esto estaba vendiendo el FIFA 15, el Ghost, ¿y qué otro? Y creo que el GTA 5, ¿no? Y le digo: güey, ¿en cuánto tienes tu Call of Duty Ghost? Me dice: no, güey, que 250 varos. Y dije: bueno, es algo aceptable, ¿no? Pero todavía yo todavía regateando, le dije: güey, ¿cómo ves? Tengo 200 varos para hoy, ¿de qué te parece? Y me dice: bueno, güey, pero solo si es para hoy, si es para otro día, pues ya no. Y yo así de: va, güey, excelente, ¿no? Ya, entonces, quedamos y así, o sea, tal cual le dije, en 15 minutos habíamos quedado, y como vivíamos los dos, cerca, pues ya, o sea, en 15 minutos ya tenía mi Call of Duty Ghost por 200 pesos, ¿no? Y dije: bueno, pues no pierdo nada con 200 pesos por probar un juego. Dije: pues es una buena opción, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que solamente jugué ese semana y media y tengo ya dos games. Ya no lo volví a jugar desde que salió el Advanced Warfare. Y bueno, ¿qué decirles? Pues la verdad, esta es una game, mi primera game. No es tan pinche rush, güey, pero pues no mames, güey, tampoco es nada campera, ¿no? Quería dejárselas de fondo nada más para que vieran qué rollo, ¿no? Cómo juego yo el Call of Duty Ghost, o cómo lo jugué, porque les digo, o sea, realmente es que no tuve mucho tiempo de jugarlo. O sea, lo jugué semana y media, ya tenía las dos games, iba todo el tiempo a por games. Todas mis clases las tenía con el especialista, pero bueno, no pasa nada. Dos games me parece en semana y media para mi nivel de juego, que no soy ni siquiera un master ni un pump stomper ni nada de eso, pues la verdad me parece unas buenas rachas. La otra la saqué con la Vector. Ya le subí al canal un Ken Fail con Vector, que ya vieron que me faltaron dos kills. Me faltan dos kills en esa partida para terminar lo que sería el gameplay, con una bonita game. Pero pues bueno, se me acaba el tiempo desafortunadamente, y es así, es un no parar todo el tiempo. Tengo un game fail en contra todos, me quedé en una racha de 24, pero se me acabó el tiempo.
¿Qué más? Quedé en segundo lugar en esa partida, la verdad estuvo muy interesante. Bueno, como ven aquí, ya estaba medio nerviosito, pim pam, apuntando a todos lados, no sabía qué onda, iba a ser mi primera Kem. Todavía no tenía de momento ahí ninguna Kem y la verdad muy interesante. Y bueno, gente, el tema que les iba a comentar rapidito, porque me queda muy poco de video, me quedan cerca de minuto y medio, era qué les parece a ustedes subir también Black Ops 2 o Call of Duty Ghost para el canal, porque el Advanced Warfare siento que ya está saturando aquí un poquito, tampoco mucho, pero siento que sí está saturando. Como ven, si termino la serie del Road to Gold de del KF5, quiero recortar algunos capítulos, porque la verdad es que grabé 20 episodios y se me hace una pinche exageración, güey, grabar 20 episodios. Más que nada voy a recortar los que no estuvieron tan buenos y bueno, al fin quiero tener más o menos unos 12, de 12 a 15 capítulos para poder subirles menos, ¿no? Y partidas más entretenidas. Y bueno, carnales, también decirles que ¿qué les pareciera si les digo, volviera un poquito a jugar lo que sería el Call of Duty Ghost o el Call of Duty Black Ops 2 para subirles gameplays? Ahí ya tenemos la Kem, güey. ¡Uy, sí! La primera Kem. ¿Y saben qué es lo más cagado de este gameplay, güey? Ahí me quedo un ratito porque habitualmente tú sacas la Kem, güey, y vas a la bestia, ¿no? Y en este gameplay no fui a la bestia porque yo dentro tan concentrado que estaba, güey, viendo el minimapa y viendo todo, güey, no me di cuenta de que ya me había tocado la Kem y ahí es como el momento en que me pongo nervioso y todavía no voy a saco Paco. Pero bueno, la verdad bastante interesante este gameplay, gente. Me gustó bastante, espero a ustedes también haya sido de su agrado mi primera Kem. Y como decirles, chicos, espero su respuesta aquí en los comentarios. Si les apetece o si quisieran tener un poco más de Call of Duty, ya sea el Call of Duty Ghost o el Call of Duty Black Ops 2 o algún Call of Duty anterior, igual, o sea, me los puedo comprar fácilmente para Play 3, no creo que estén muy caros ahorita. Y bueno, pues nada, gente, el gameplay de este ha llegado a su final. Espero les haya gustado, espero les haya gustado la música del inicio porque a mí me encantó, la verdad, está muy muy, muy chida, güey, es un remix de los Simpsons, y bueno, también, ¿por qué no? Hay que ser agradecidos, yo la música sin copyright la saco de un canal que me comentó precisamente esto, ¿no? De su música, y bueno, pues hay que ser agradecidos, y si pueden y si tienen un tiempecito, pues pásense por su canal, sube pura música sin copyright, y la verdad está bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, carnales, cuídense mucho, les mando un gran saludo, y hasta luego, nos vemos en un próximo video, ¡adiós! Oh.